Buenos días a todos, os saludamos a los que estáis ahí al otro lado. Nos encontramos aquí en una terracita tomando el sol con una parte de una de las bandas que está sonando últimamente más fuerte, porque está en la actualidad, ya que vienen a presentar su nuevo disco que se titula Loneliness and Mournful Lies. Y bueno, estamos con Joseph, bajista de Atempe de Gea. Hola, buenas. Gracias por venir este ratito hasta aquí. A vosotros. Pues bueno, como bien decía, venís a presentar vuestro nuevo trabajo. Pues cuéntanos, porque creo que habéis cambiado ahora el estilo de para grabar y producir el disco. Estáis con el guitarrista de Kilos, sí, con Brook. ¿Cómo ha sido trabajar con él y cómo ha sido el proceso? ¿Qué nos podéis contar acerca de esta? ¿Alguna anécdota? Bueno, pues la intención cuando grabamos el primer disco era que sonara bastante más duro. Lo que, como lo hicimos con Avispa y el productor era Avispa, pues el sonido acabó, o sea, yéndose al terreno que ellos buscaban. Y entonces decidimos con este disco producirlo nosotros para que sonara como el sonido que buscábamos, que fuera más duro, bueno, tal y como ha quedado. Entonces con Rook, pues habíamos coincidido en la gira anterior, si no recuerdo mal, en 4 conciertos. Hicimos mucha amistad tanto con Rook como con el resto de Kilos. Con el resto de la banda, ¿verdad? Sí, desde aquí que les mando un saludo a todos. Sí, porque compartís además discográfica. Sí, compartimos discográfica. Y bueno, en uno de los conciertos, pues hablando con Rook, nos enseñó el último disco que habían grabado ellos, el Feel the Monster. Y nos gustó mucho cómo les había quedado, o sea, a nivel de producción, de sonido y tal. Era muy, muy cañero, muy contundente, que era lo que buscábamos. Y bueno, pues al final decidimos grabarlo con él y nada, fuimos a Vía Real y ahí lo grabamos todo. Allí, sí, todo. Lo grabamos allí. Una parte, porque hubo la voz, por ejemplo, la grabamos, voz y batería, grabamos por nuestra parte en Barcelona, pero lo que es bajo y guitarras y mezcla y máster, todo lo hicimos en Vía Real. Y bueno, el disco pues está muy, muy contentos en cuanto a sonido, es lo que buscábamos, que sonaba mucho más duro que el primero, que el Eniris Sense of Calm. Y nada, la cosa fue así. Sí, porque comentabas que este sonido es algo que habéis buscado entonces más duro, más contundente. ¿Lo habéis buscado así premeditadamente o ha sido algo que ha surgido pues por situación o cuando uno...? No. Es el sonido que, o sea, realmente es el sonido que siempre habíamos buscado. Lo que con el anterior disco es lo que te comentaba. Como la producción no fue nuestra, no sonó como nosotros quisimos, porque había un productor de por medio y bueno. Y ahora con este disco pues decidimos producirlo nosotros para que sonara ya como, o sea, con el sonido más... Que habéis quedado más satisfechos, sí, en ese sentido. Con el otro también estamos muy satisfechos, pero nos identifica más este sonido, que es mucho sonido más duro. Claro. Que refleja más lo que hacemos en directo. El otro quedó como un poco más light, que suena muy bien, pero que buscábamos algo más duro. Claro. Y por eso... Sí, digamos que habéis evolucionado un poquito más en ese sentido, habéis encontrado más vuestra esencia del grupo, sí, realmente. Sí, sí. Porque sí, hablabas del sonido, pero las letras, este álbum creo que destila muchas más emociones, mucha más sentimiento que el del anterior trabajo, porque ¿quién se encarga de hacer las letras y en qué os inspiráis? ¿O en quién os inspiráis, a lo mejor por la situación que se vive? Las bandas hoy en día muchas veces parece que esto condiciona a la hora de componer, ¿verdad? Claro. Pues bueno, nosotros el que se encarga de hacer las letras es Jordi Lebrón, que es el cantante. Y bueno, también reflejan, sí que son bastante más sentimentales. Son en la línea del anterior disco, pero sí que un poco más, quizás más melancólicas. Porque bueno, en el proceso de composición pasamos por unos momentos un poco duros y sobre todo Jordi, que tuvo un problema familiar bastante grave y eso le influenció bastante a la hora de plasmar lo que sentía y tal. Y bueno, las letras básicamente, como en el anterior disco, son letras introspectivas, que hablan de tanto de sentimientos como de emociones y cosas así que salen de dentro. Son historias más íntimas, digamos. Sí, son cosas, sí, son muy personales todas las letras, sí. Claro. Bueno, este trabajo, la portada, que además lo tenemos por aquí, la podemos ver, este sí repetís
¿verdad? Repetimos artista. Artista, sí. Alexis Puyol, que Alexis ya Puyol. Trabaja con vosotros, pues bueno, es una portada cuanto menos impactante, porque bueno, luego el disco lo escuchas, pero lo primero que te entra por el sí. ojo siempre es lo que ves. ¿Cómo ha sido trabajar con él? ¿Por qué habéis decidido repetir? ¿Y qué nos transmite esta portada? Pues bueno, siempre pensamos que, o sea, lo que reflejas con la música tienes que reflejarlo un poco estéticamente. Y bueno, Alexis Puyol, pues el estilo que tiene, es un artista así digital y hace trucos con, o sea, trucaje de fotografía y muchas cosas, y el estilo que tiene, pues nos sentimos bastante identificados. Uh-huh. Para este disco intentamos buscar otra cosa y para no repetir intentamos mirar por otras bandas, pero no acabamos de encontrar lo que buscábamos. Entonces probamos con varias personas y no acabamos de encontrar lo que queríamos reflejar con la portada, y nos volvimos a poner en contacto con él y bueno, el resultado, pues nosotros estamos muy contentos con lo que hace, porque ya te digo, Alexis Puyol es un artista y sabe, digamos que hemos sabido conectar entre... Ha captado, o sea, bien la que parte queréis. Musical, sí. Claro. Y bueno, la portada, pues básicamente... Sí, es un poco... Refleja un poco el estado de ánimo que hubo durante la composición y en lo que se reflejan las letras. Y es eso, hay un poco de rabia, soledad y, bueno, intentamos plasmarlo de alguna manera en la portada. Bien. En el disco también hay un tema bastante curioso, porque habéis hecho la música, tengo entendido, para un tema de OBK, así lo sí. habéis hecho en versión más metalera. Sí. ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo surge esta colaboración? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Y luego vosotros habéis adaptado también el tema, lo habéis incluido a vuestro estilo. Cuéntanos cuál es este tema, que nos cuenta, y cómo ha sido trabajar con OBK. Bueno, pues la cosa fue que Jordi Sánchez se puso un día en contacto con nosotros y nos dijo que, bueno, y tenía en mente sacar un EP de un single, bueno, de una canción de su último disco, se llama Besos de Mentira, y quería incluir en ese EP la canción Nunca Volverás, pero quería darle una visión metalera, porque, bueno, el significado de la letra, pues le transmite mucho, y decía que siempre la había visto, se había imaginado ese tema con guitarra y eso. Entonces nos lo propuso, nos sorprendió bastante, pero... No somos talibanes de la música, ni mucho menos, y estamos abiertos a todo, y sobre todo a gente que nos ayude desinteresadamente. Y nada, pues coincidió cuando nos lo pidió, justo un poco antes de entrar en el estudio, en Villarreal. Uh-huh. Entonces, pues bueno, adaptamos la canción, hicimos varias pruebas, las enviamos, le gustaron mucho, y entonces... Pues eso fue, aprovechando que grabamos el disco, la ya grabamos. Ya dijisteis, nos ha sí. venido fenomenal. Y bueno, el resultado, pues nosotros estamos muy contentos como quedó. Y aparte, que es lo que más nos sorprendió, es la reacción que tuvo la gente, los fans de OBK, que bueno, según todo lo que ha recogido él en redes sociales y en su web y todo, dice que es una de las canciones más comentadas y una de las que más ha gustado. Entonces, no sé. O sea, es una, no solo nos ha sorprendido a nosotros, sino que ha sorprendido a la gente. A su público. Y ha sido una cosa muy, muy positiva. Y bueno, desde aquí, pues, ya se lo hemos agradecido siempre que hemos tenido la oportunidad. Pero estamos muy agradecidos por habernos dado esa oportunidad y por abrir un poco el abanico. Y entrar en, o sea, que nos pueda escuchar gente que viene de otros estilos. Y bueno, el resultado, pues, fue además el mismo, el que, porque para el single la cantó Jordi Sánchez. Uh-huh. Y fue el mismo el que nos animó a que la incluyéramos en el disco. O sea, fue cosa de él que nos dijo, oye, grabarla con Jordi Lebrón y sí, grabarla con él y la incluís en el disco. Y nada, pues decidimos meterla. Y bueno, el disco ya lleva un tiempecito ahí en la palestra, las críticas y bueno, comentabas por ejemplo con esa canción, la respuesta del público y de los medios, ¿estáis satisfechos? ¿Creéis que es positiva, que ha sido bien acogido este nuevo trabajo? De momento la acogida no sabemos aún bien cuál es, porque no, es que acaba de salir hace tan poco y es ahora cuando van a empezar a salir críticas y tal. ¿Cuál?
sí, sí. Hacia finales de mayo fue el... Finales de mayo, o sea, sí. Lleva un mes así. Claro, yo lleva... Y bueno, la acogida es muy buena, y sobre todo por la gente que nos escribe y tal, que le ha sorprendido mucho el disco. Que creen que hemos encontrado más nuestro sitio. Quizá gracias a eso, al sonido que es más duro y más, y más potente. Y bueno, la crítica de los medios es eso. Ahora está empezando, está un poco en fase... En proceso, está en fase embrionaria aún. Pero bueno, de momento las críticas son muy buenas. Veis buena perspectiva, sí, para, sí, 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 para ello. ¿Y tenéis pensado ahora que ya lo habéis, pues eso, que va a empezar a rodar el disco, tenéis pensado hacer algún videoclip, algún tema en concreto, de quizá del single que es In Your Blanket Arms? Sí. ¿Por qué lo habéis elegido, este primer single, este tema, bueno, en concreto? Bueno, tenía... Argates nos propuso que hiciéramos un lyric video, elegir un single y... Para presentarlo. Sí, presentarlo con... Liripidio, con la letra, y bueno, decidimos por In Your Black and Arms, que es una canción, aparte de que, no sé, a mí personalmente es una de las que más me gusta del disco, y toda la banda es de las, bueno, de la que consideramos una de las mejores, o al menos la que más nos gusta. Aparte tiene un estribillo así muy pegadizo, y bueno, pues básicamente por eso la elegimos. Y sobre hacer un videoclip, pues sí, lo estamos... barajando, estamos mirando, y sí, probablemente no creo que repitamos o sea, no creo que cojamos el In Your Black and Arms, no lo sé, hemos de decirlo aún, pero sí, es uno de los posibles propósitos que en el plazo que sea posible, pues se mirará de hacer el videoclip. Y aparte de este tema que hablábamos del single, que bueno, dices que estás bastante contentos con él, toda la banda, pero tú particularmente, aunque bueno, no, quizás el cantante lo compones, el que más se identifica siempre a la hora de interpretar un escenario, aunque eres el bajista, pero aparte de este tema, ¿con cuál más tú crees que dices este tema es otro temazo de este disco? Aunque es difícil, me imagino. Es difícil, entre pero... nueve temas, pero... Es difícil, pero yo personalmente tengo mis preferidos, y... Quizá, no sé, quizá porque he metido mano yo a la hora de componer y entonces pues tiro barro un poco para casa. Pero bueno, sí que lo que nos propusimos con este disco, el anterior quizás la gente no lo ha comprendido bien, es un poco más duro de escuchar. Es de los que no entran a la primera. Sí, es un poco más complicado y a la gente le cuesta un poco. Entonces, con este disco lo que decidimos es hacer estribillos más abiertos y... O sea, para que quizás hacer estructuras más clásicas, para que, no sé, entraran mejor, que fueran canciones que las asimilas a la primera escucha. Entonces, yo de este disco, pues, destacaría, aparte de In Your Black and Arms, destacaría la primera, el de Fallen, que también tiene un estribillo muy pegadizo. Personalmente, la segunda también me gusta mucho, que es Under Your Silent Shadow. Y si tengo que decir un par más, pues diría Redemption Through the Scars, que tiene un toque así muy un poco gotiquillo, ochentero, sí, con unos teclados así, y no sé, que es una canción también muy potente, pero tiene un rollo muy, muy pegadizo y tal. Y también te digo otra, espera, si te la digo. Sí, hombre, ahí, cojo la el chuleta. Disco. At the Inman Shore también es una canción que me gusta mucho. Sí, la verdad es que son temas que, lo que tú dices, tienen como un deje ahí que yo creo que habéis encontrado la esencia vuestra. Sí, es verdad. Sí. Menos ha intentado. Y a ver cómo reacciona el público. Pues seguro que muy bien. ¿Y qué planes futuros tenéis ahora para presentarlo? ¿Ahora en verano hay algo? ¿Ya para de cara después del verano, en septiembre? Que porque ahora la cosa está un poco más complicada en verano, pero... ¿Qué pensamiento tenéis a la hora de sentaros y decir, bueno, vamos a planear mover ahora este disco? A lo mejor alguna fecha, pues eso, por Europa o aquí en España. Pues, bueno, la intención es llegar al máximo de ciudades posibles. Y si puede, en la medida que sea posible, en salir de España. Que ya estamos mirando y tal. Lo que sí que hicimos es, nada más salió el disco, lo presentamos en Barcelona. Que aprovechamos que venía un grupo de Austria, se llaman Chaos Beyond,
y aprovechamos para presentar el disco ellos en España y nos invitaron y pues decidimos presentarlo ya ahí. Y bueno, teníamos varias fechas así para julio, pero hemos decidido aparcarlas y dejarlas para a partir de septiembre porque... Al verano es mala época, ¿verdad? Sí, es mala época. Creemos que en septiembre se harán mejor las cosas porque ahora con el verano, entre festivales, fiestas... Claro. Pues ya que arriesgamos demás, ¿no? Un poquillo, que claro. Siempre que viajar vas un poco a cuenta y riesgo y eso, pues sí. Mejor hacer... Hemos decidido apartarlas y dejarlo para septiembre. Y miraremos también en septiembre con los Chaos Billion, el grupo este austriaco que vino a España. Intentaremos hacer un par de fechas con ellos en Austria, que ya lo estamos mirando y mira, al menos será la primera vez que salgamos de España y a ver si ese es el primer paso ya para dar un poquito... Sí, para despegar un poquillo ya fuera de las fronteras, que creemos que, no sé, creemos que tiene mejor acogida fuera, ¿verdad? Se había puesto un pájaro en la cámara. ¿Quieres saludar a ese pájaro? Creemos que nuestra música igual... Tiene mejor acogida. Tiene mejor acogida, ¿verdad? Muchas veces fuera, parece que nadie es profeta en su tierra. Sí, es lo que te dice, que nadie es profeta tierra. En su tierra. Y bueno, y es difícil salir fuera porque no nos vamos a engañar, el dinero, claro. Hay muchas trabas, pero es uno de los objetivos que tenemos para presentar el disco. Porque creéis, ahora que nombrábamos esto, a lo mejor es una pregunta un poco así más comprometida, si le puedo hacer a un músico, pero ¿creéis que hay poco apoyo por parte de muchas veces de promotores, de festivales, de esto, a la hora de dar oportunidades a bandas que quieren, jolín, hacerse ahí un huequecito y decir, bueno, pues oye, yo también quiero presentar mi trabajo, que igual de orgulloso estoy yo que cualquier otro, esto, los austriacos o el que sea, igualmente merezco una oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿creéis que eso, que dan pocas opciones muchas veces a pues, los grupos? Pues, si te soy sincero y habla, o sea, esto te lo digo yo a título personal, igual el resto del grupo piensa otra cosa. Claro, cada uno. Yo creo que sí que hay muy pocas oportunidades, pero ya no solo de salir fuera, hay pocas oportunidades. Aquí mismo, eso, en España, tu misma tierra. Hay muy pocas, no sé. Festivales últimamente pues suelen estar yendo, o sea, se ha hecho como un círculo cerrado y sí, muchas veces. Claro. Y no sé, parece como si fuera un poco sectario. Uh-huh. A la hora de ir a festivales y que te inviten y tal. Está difícil. Y bueno, y ya pues en el resto de Europa pues es intentar. Tienes que tener un... Pues eso, arriesgar un dinero y, claro. Y salir fuera. Y en los tiempos que corren, pues es difícil. Pero que, bueno, que es la realidad que hay hoy en día. Y hay que aceptarla y jugar con eso y adaptarte. O sea... Y, bueno, para, por supuesto, encontrar este nuevo disco del que estáis ahí presentando ahora, ¿dónde lo pueden encontrar vuestros seguidores? ¿Dónde lo pueden adquirir? Pues, bueno, sobre todo lo pueden adquirir en la tienda de Argate Records, vía web y, bueno, en las principales tiendas físicas, tanto Barcelona, Madrid, o poniéndose en contacto con nosotros y después, si lo quieren en plataformas digitales. Pues pueden encontrarlo, está en todas. Spotify, iTunes, están en Amazon, y además está en se está distribuyendo a nivel mundial, o sea, es bastante fácil de encontrar. Encontrar el disco. Bueno, y aparte en vuestros conciertos también. En claro. Nuestros conciertos también. También. Tenemos el merchandising, que tendremos este disco, el anterior, camisetas, todo lo que quieran. Sí. Bueno, todo lo que quieran, ¿no? Pero casi, ¿no? Pegatina, chapa, un poco, hay un poco. Pues nada, pues ya para irnos despidiendo, pues eso, agradecerte que compartas este ratito con nosotros. Y nada, pues ahí tienes la cámara, pues si quieres decir algo a alguien, lo que quieras, a tus seguidores, a que vayan a veros, ya sabes, todo tuyo. Bueno, pues primero agradecer a Zombie War por este rato agradable que hemos pasado y por darnos la oportunidad. Y también saludar a todos los fans de Zombie War y bueno, animar a la gente a que escuche el disco, que lo puede encontrar en cualquier plataforma digital y si se animan, que lo compren y que vengan a nuestros conciertos, que seguro que lo van a disfrutar y les vamos a